Hace ya casi 2 meses que todos sentimos cómo la tierra temblaba bajo nuestros pies en prácticamente toda la comarca del Guadalentín. Sin embargo, y a medida que avanzó la tarde, pudimos comprobar cómo la naturaleza había sido especialmente injusta con el vecino municipio de Lorca. Es sin duda en los momentos más difíciles cuando afloran los verdaderos valores de una sociedad, y eventos como el de esta noche son muestra de ello. Con independencia de las obligaciones, acciones de reconstrucción que en justicia las administraciones estén desarrollando en la ciudad de Lorca, las personas sienten la necesidad de ayudar, de arrimar el hombro, de poner su granito de arena, en definitiva, de expresar su solidaridad. Y no hace falta preocuparse por si acudirá más o menos gente o si la recaudación será más o menos generosa, porque se trata de expresar con acciones la madurez de una sociedad que entiende que no puede permanecer impasible ante la adversidad. Esta noche, el vehículo de expresión de esta solidaridad es el folclore. Lorca cuenta con un grupo folclórico que forma parte de la Federación Española de Agrupaciones de Folclore, y sus compañeros han querido organizar una velada en torno al baile tradicional. En primer lugar, para mostrarles su apoyo, y en segundo lugar, ya de paso, para poder recaudar fondos que ayuden a paliar la situación por la que atraviesan numerosas familias. Queremos agradecer la presencia esta noche de, en primer lugar, de Milagros Carrasco, presidenta de la Federación Murciana de Folclore, y también de Cristóbal Salvador, delegado de Andalucía y tesorero, además de vicepresidente de la Federación Andaluza de Folclore. Y como organizar no es fácil, también hay que agradecer a determinadas entidades colaboradoras que hacen posible eventos como este. En primer lugar, al Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a la mercantil Tien 21 Electrodomésticos, a Seguros Espadas Ortigas y a Floristería del Carmen. Pues sin más dilación, vamos a empezar a presentar al primer grupo que bailará esta noche. Estarán con nosotros el grupo folclórico Raíces Huertanas de Monduermas, la agrupación folclórica El Limonar de Llano de Brujas, Coros y Danzas Aires de Murcia, de la capital, Coros y Danzas Niño Jesús del Balate de Mula, Coros y Danzas Virgen de los Peligros de Alcocer, el grupo Vega del Segura, la cuadrilla Pasiones Huertanas y el grupo anfitrión Villa de Lorca. Pues el primero, como decía, es el grupo folclórico Raíces Huertanas de Monduermas. El grupo Raíces Huertanas se creó en el año 1987 y sus fines principales son la investigación y el rescate del costumbrismo popular y de otras tradiciones regionales, así como la enseñanza y la divulgación del folclore e indumentaria del traje regional de Murcia. Está asociado a la Federación Española de Agrupaciones de Folclore. El grupo en la actualidad está compuesto por unas 40 personas que forman la rondalla, el coro y el cuerpo de baile. Las danzas que su repertorio interpreta son de la huerta y del campo. Destacan entre otros bailes, jotas, paticas, parrandas, sevillas, malagueñas y fandangos, todas típicas de diferentes lugares de la región de Murcia. El grupo Raíces Huertanas es organizador de la muestra folclórica en Monduermas, que este año ya cumple su 24ª edición. Durante su trayectoria, este grupo ha participado en las más singulares muestras de folclore y expresión popular. En repetidas ocasiones, ha representado a España y a la comunidad de Murcia en festivales internacionales de otros países como Portugal, Francia e Italia. También en numerosas regiones de España y de manera habitual en el municipio de Murcia. Pues sin más dilación, damos la bienvenida al grupo folclórico Raíces Huertanas, que interpretarán Parrandas del tío Pingaza, Malagueña de Puerto Lumbreras y Jota de Arriba. Un fuerte aplauso. Thank you.
podido comprobar, la cantina está abierta y es una hora estupenda, yo creo que para tomar una cerveza y algo para picar. La cantina no podría estar abierta sin la colaboración de Estrella de Levante, de Pepsi, de Belchía Espadas, de Panadería Vicente, de Rosy Repostería, de Panadería José Luis en la calle El Molino y de Panadería José El de Norte. Así que todo lo que se recaude en la cantina, por supuesto, estará destinado al mismo fin que nos tiene aquí esta noche. En segundo lugar, actuará la agrupación folclórica El Limonar. Esta agrupación nace en el Llano de Brujas en el año 1984 con el fin de recopilar y difundir el rico folclore murciano. Pertenece a la Federación Española de Agrupaciones de Folclore desde el año 2000. El Limonar interpreta danzas y músicas populares de toda la región de Murcia, desde las sentadas malagueñas a las rápidas parrandas, jotas, seguidillas, manchegas o mazurcas. Destaca el grupo en la interpretación de bailes de la Escuela Bolera Murciana del siglo XVIII, cuyos profesores y maestros recopilaron bailes populares y sobre temas de música tradicional crearon una serie de pasos complejos para cuyas evoluciones y desarrollos había que tener especial capacidad artística y especial agilidad, por lo que con frecuencia eran interpretados no solo en romerías y festejos, sino también como espectáculo en teatros y escenarios. Esta noche, la agrupación folclórica El Limonar interpretará, atendiendo a esta escuela bolera a la que nos referíamos, Fandango Rondeño, primera malagueña bolera de Fuente Álamo y Jota de Benio. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Encontrar
Bueno, pues continuamos con esta fantástica velada. Decir que, no lo he dicho antes, que también hay un importante número de personas que, a pesar de que no estén aquí físicamente, sí que están con nosotros y han participado con la causa, puesto que hay una fila cero que, en la que se ha respondido pues, muy generosamente por mucha gente. Bueno, pues seguimos con el grupo de coros y danzas Aires de Murcia, grupo que fue fundado en el año 1982 en el barrio murciano de Vistalegre. Y el fin, pues como todos los que nos acompañan, investigar y conservar nuestro folclore regional. Desde su fundación tiene un gran historial, siendo muy variadas sus actuaciones, lo mismo a nivel de peñas huertanas que en festivales regionales como a nivel nacional o internacional. Cuenta su primera salida fuera de la provincia para una actuación a la Casa Regional de Murcia-Albacete en Barcelona en el año 1984, bailando en actos organizados en la Plaza de San Jaime, al igual que en el Pilar de Zaragoza, cantando una misa huertana en la Basílica de la Virgen del Pilar, dos actuaciones en Televisión Española, y también participó en la Romería del Rocío en Almonte, en Huelva, y un largo etcétera de actuaciones. Ha visitado la mayoría de las comunidades autónomas y ha representado a Murcia a lo largo de toda la geografía española, y también en países extranjeros, habiendo actuado hasta el momento en 6 naciones europeas. Este grupo está integrado en la Federación Murciana de Agrupaciones de Folclore y también en la Federación Española de Agrupaciones de Folclore, formado por 8 parejas mixtas, un coro y una rondalla, y cuenta con un número aproximado de 40 personas. Esta noche interpretarán Malagueña, Parrandas y Jota. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Thank you.
capital nos trasladamos hasta la localidad vecina de Mula. Nos acompaña el grupo Coros y Danzas Niño Jesús de Balaca. Este grupo se funda en el año 1983 en Mula mediante la unión de la rondalla entonces denominada Corazón Muleño y el grupo de baile El Niño Balaca. En su recorrido hasta la actualidad ha realizado diversas actuaciones en su comarca, así como en prácticamente todas las principales ciudades de la región de Murcia. Dentro de sus inquietudes está el recoger todas aquellas costumbres de nuestra tierra ya olvidadas mediante el trabajo de recopilación llevado a cabo por diferentes grupos de trabajo en facetas tan diferentes y a la vez tan relacionadas entre sí como la instrumentaria tradicional, la danza, la música o la gastronomía. El grupo cuenta con un cuerpo de baile, coro y rondalla compuesta por los instrumentos tradicionales de la región de Murcia. Además, cuenta con una escuela de baile tradicional que sirve de cantera al grupo titular, ya que en la actualidad se intenta fomentar la afición de los más jóvenes realizando actividades que les sean atractivas y estimulen su afición. Anualmente, desde su constitución, organiza un festival con la intención de realizar un acto cultural que refleje en su pueblo las raíces del folclore tradicional murciano, así como la difusión de los distintos estilos de nuestro país, país por el que han viajado en toda su geografía. Interpretarán esta noche Particas del Campillo de los Jiménez, Fatango y Jota de Mula. Un fuerte aplauso. Thank you.
Grupo Coros y Danzas Virgen de los Peligros. En la pedanía murciana de Aljucer, en el lugar conocido como Torre Pollo, surge de la iniciativa de unos vecinos el Grupo de Coros y Danzas Virgen de los Peligros en el verano de 1974. Es entonces cuando, compuesto todavía por niños y niñas de la Escuela de Bailes Regionales, dirigida por Peligro Gómez Ferre, empiezan a concretar las primeras actuaciones. El objetivo del grupo es contribuir a la difusión del rico acervo que, en cuanto a la cultura popular se refiere, Murcia posee. Llevarlo a un escenario y transmitirlo al público de la manera más inteligible y agradable posible es misión por la que trabajan día a día. El repertorio del grupo está compuesto por parrandas, malagueñas, fandangos y todos aquellos bailes que se encuadran en la comarca del Altiplano, en el de Guadalentín, Noroeste, Vega Media y Vega Baja del Segura. Destaca de este grupo la puesta en escena del espectáculo Enredados en la Parranda, donde se entremezcla el teatro, poesía y danza junto a un fragmento de la zarzuela recreada en la huerta de Murcia, La Parranda, por el maestro Alonso. Este espectáculo fue presentado en el Teatro Romea de Murcia, enmarcado en las fiestas de primavera. También destacan el trabajo llamado Murcia en Fiestas, que es un recorrido por las manifestaciones festivos religiosas que durante las cuatro estaciones del año se celebran en Murcia y en su huerta. Desde su creación, el grupo ha paseado el nombre de Murcia por las distintas comunidades autónomas de España, así como en distintos países europeos. Esta noche interpretarán Bardicas de Abajo, Malagueña de Topares y Jota de Alcudia. Un fuerte aplauso.
estrenar los bailes que anteriormente les habíamos anunciado que íbamos a representar en este escenario, porque una de nuestras componentes se ha torcido el tobillo y no puede continuar con la actuación. Así que en lugar de ofrecerles Jota de Alcocer, les ofrecemos Malagueña de los Tollos. Gracias. Séptimo grupo de esta noche, que es el grupo Coros y Danza Vega del Segura. Grupo que se fundó en el año 1970, siendo su directora Pepita Valenzuela. Se dedica al rescate de tradiciones tales como el vestuario, cantos y bailes, centrando su actividad en la zona de Murcia capital. Ha participado en todos los festivales españoles, así como en toda Europa, Francia, Italia, Checoslovaquia, Dinamarca y un largo etcétera. Esta noche bailarán Jota del Sabinar, Parranda de la Escucha y la archiconocida Jota del Sítipe.
siguiente grupo vamos a hacer una presentación un tanto especial. El siguiente grupo son Pasiones Huertanas, un peculiar grupo, grupo cuadrilla, como ellos se denominan, que se dedican, son apasionados del folclore, a las costumbres y a las raíces, herencia de nuestros antepasados. Además, intentan unir todo aquello que nos puede unir, valga la redundancia, a las provincias limítrofes como puedan ser Andalucía, Alicante o Murcia. Entre sus estilos son los propios de las cuadrillas de animeros, las parrandas verdiales, las de cofradías o las de párrocos. Y decía que va a ser una presentación un tanto especial, porque mientras que ellos se colocan, va a salir aquí un personaje insigne del folclore de la región murciana, como es Cardoso I, que hará mediante trobo, trobo cortado, que llaman ellos, y me acompaña Cardoso. Es el que, agradecer la presencia de Cardoso, y mediante trobo cortado será quien haga la presentación. Pienso que a nadie le extraña que son dos tierras de fama. Pues hoy digo con mi maña que viva Lorca y Alhama, que son lo mejor de España. Antes de comenzar, permitidme que le pida disculpas a los que estaban en la puerta, porque es que me he querido colar y hemos tenido ahí un poco de rifirrafe, y les pido perdón públicamente a los que están en la puerta. Va a ser Cardoso II el que junto a su padre vamos a presentar a Pasiones Huertanas. Somos Pasiones Huertanas, que en esta noche serena dan su granito de arena cantando con muchas ganas. Y en estas tierras murcianas, yo que hago el verso fino y en el cual siempre atino y lo hago a derroche, vengo a ayudarle esta noche a ese gran pueblo lorquino. ¡Ole! Pasiones Huertanas.
Porque llevamos el tiempo limitado, la Malagueña de Abajo. La queremos dedicar con muchísimo cariño a todos los grupos y a todos ustedes que estáis esta noche aquí, que al igual que nosotros han puesto ese granito de arena para sacar a los lorquinos de donde están metidos, y los vamos a sacar y vamos a dejar a Lorca como un espejo, además de verdad. También quiero darle las gracias a todos los grupos, a todos los grupos que han venido esta noche aquí a actuar. No me sé ahora mismo decir los nombres de todos, pero de verdad que el Cardoso os da las gracias de corazón en nombre del pueblo lorquino. Y ahora vamos a hacer la Malagueña de Lama, la Malagueña de Abajo, pero lo que digamos en la Malagueña esta va a ser totalmente improvisado. Todos los versos que hagamos ahí son improvisados, ¿de acuerdo? Pues la Malagueña de Abajo para todos vosotros. El corazón de pasiones.
compañera del corazón de Pasiones y decirle que estamos preparando algo igual en Murcia y que ya lo seguirá en televisión y harán todos invitados para seguir recaudando y recaudando hasta que Lorca se quede, como he dicho al comienzo, como un espejo. Muchísimas gracias. Bueno, llegó la hora de dar la bienvenida al grupo anfitrión, el grupo folclórico Villa d'Alhama. Este grupo se funda en el año 1983, fruto del entusiasmo de unos jóvenes que veían cómo la cultura tradicional estaba olvidada casi por completo o permanecía solo en el recuerdo de los más ancianos, imponiéndose desde entonces la tarea de rescatar y fomentar el acervo cultural y el más puro folclore popular. El trabajo de investigación en el ámbito del folclore no solo atiende a rescatar bailes, que continuamente aumenta su repertorio, sino también a las prendas de las distintas variedades de vestuario. Cabe destacar la labor del grupo Villa d'Alhama de recopilación de música popular sacra, como salves, villancicos y otros temas populares como habaneras, canciones de siega, canciones de ronda, etc. Muchos son los aires populares que enmarcan el folclore de Alhama de Murcia y su comarca, y entre ellos este grupo muestra todos los que encontramos, malagueñas, jotas, parrandas, etc. Su vestuario es amplio y además este grupo organiza dos festivales de folclore anuales, el primero con motivo de la fiesta de los mayos y nuestra ancestral y típica fiesta, y el segundo, el festival infantil que se celebra en las fiestas patronales. El grupo folclórico Villa d'Alhama, además de participar en todos los lugares de la región de Murcia donde ha sido llamado, ha estado por gran parte de la geografía nacional actuando en importantes festivales de folclore y a nivel internacional ha visitado representando a España lugares tan diversos como Portugal, Italia, Polonia, Rumanía, Austria y un largo etcétera. Ya están preparados para interpretar Malagueña del Campillo, Parrandas por Re y Malagueña Sencilla. Un fuerte aplauso al grupo folclórico Villa d'Alhama.
Orquesta Folclórica Villa de Lama volverá ahora después para, en fin, una pequeña sorpresa a todos los grupos participantes. Como final y como colofón a esta velada, han querido estar esta noche aquí el grupo de coros y danzas Virgen de las Huertas de Lorca. Este grupo se fundó en el año 1986 y este año debería de estar celebrando, en estas fechas, debería estar celebrando su 25 aniversario. Las circunstancias han impedido que pudieran organizar ese 25 aniversario como ellos querían, pero me han encarecido que les diga a todos ustedes que están aquí para agradecer a todos los participantes el apoyo que se les ha dado tanto a la ciudad como al grupo. Agradecimiento además que quieren hacer extensivo a toda la comunidad autónoma de Murcia. Thank you.
Y ya como colofón decía antes que iba a salir de nuevo el grupo folclórico Villa de Lama, porque querían rendir un pequeño homenaje a todos los participantes de este certamen. Y para cerrar el encuentro, el certamen, interpretarán el himno a Murcia.
Como decíamos, con esta interpretación hemos llegado al fin de la velada. Me acompañan para despedir Mari Huerta, presidenta del Grupo de Lorca, y Blas, director del Villa de Lama y organizador del evento. Hay que rendir cuentas. Hay que rendir cuentas porque un evento como esto, que se organiza para recaudar fondos, no podemos irnos sin rendir las obligadas cuentas. Se ha recaudado entre la fila cero, entre las entradas, falta computar lo que se haya recaudado en taquilla, 8.600 euros, una cantidad importante. Que van a ir directamente para Lorca porque van a ser entregados al consorcio que se ha constituido para que sea repartido en condiciones de igualdad entre todas aquellas personas que lo necesitan. Yo quiero dar mi gratitud a mis compañeros del grupo, a Blas, por haberme brindado la ocasión de participar con ellos y presentar este festival. Es un orgullo para mí participar siempre con el grupo y estaré siempre con ellos. Y quiero dar las gracias también a los patrocinadores, hay que repetir el nombre porque ellos han tenido también buena culpa de que esto se haya producido. Estrella de Levante, Pepsi, Merchí Espadas, Panadería Vicente, Rosy Repostería, Panadería José Luis de la calle El Molino, Panadería José del Horno y también excelentísimo Ayuntamiento de La Lama, Team 21 Electrodomésticos, Seguros Espada de Ortigas y Florería del Carmen. A todos ellos, muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar quisiera pedirles perdón porque antes cuando nos hemos subido al escenario el grupo quería dedicar unas palabras, pero nos hemos quedado tan emocionados que la verdad es que no salían. Simplemente pues agradecerle a cada persona de la que está aquí con nosotros esta noche, a todos los grupos, a todas las empresas, como bien ha dicho el presentador, al Ayuntamiento de La Lama, pero sobre todo a la región de Murcia. Yo creo que el cariño que está demostrando la región con la ciudad de Lorca, eso jamás se hubiese pensado, ni se hubiese descrito, vamos, no hay palabras. Y como no hay palabras, solamente desde el corazón mío, de todo el grupo que ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí esta noche, y de todos los lorquinos, gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, ya para despedirnos, daros de nuevo las buenas noches, las gracias a todos los grupos participantes, a todo el público asistente, a todos los patrocinadores. Y bueno, y decir que yo creo que esto era para un buen fin, por eso ha salido tan bien, la calidad de los grupos, el buen ambiente que ha habido. Y bueno, decir que si podemos seguiremos ayudando por esta causa. Y un pequeño detalle que se le ha olvidado a José Miguel, nuestro presentador, es que todavía quedan algunos grupos de la Federación Española, aquí federados en Murcia, que todavía no han hecho su ingreso, o sea que esperamos seguro que la cuenta va a aumentar y en breve día, en lunes o martes, ya daremos los datos correctos de todo lo que se ha recaudado. Gracias de nuevo y a ver si podemos juntarnos para hacer otro buen acto como este.